Buen día a todas y a todos los que nos siguen en La Silla Rota. Mi nombre es Fernando Díaz Naranjo y en esta ocasión hablaré brevemente del conflicto que se ha estado presentando por parte de los partidos políticos que genera una sobre y subrepresentación legislativa. Primero debemos tomar en cuenta que uno de los objetivos principales que persigue nuestro sistema democrático, entre otros, es que sea respetada la voluntad ciudadana depositada en las urnas por un candidato, partido político o coalición. Para ello existen las autoridades electorales administrativas que planifican, conducen y desarrollan elecciones, o en su caso los órganos jurisdiccionales que dirimen las diferencias entre los actores políticos. Sin embargo, lo que estamos presenciando en últimas fechas es una distorsión del voto ciudadano, es decir, los legisladores que fueron electos por unas siglas partidistas de repente cambian hacia otros. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados se tiene una representatividad distinta a la que se manifestó en las urnas. Este problema, independientemente de la falta de lealtad partidista para quienes determinan cambiarse de bando, está configurando una interpretación distinta de los legisladores que abandonan un partido y se integran a otros partidos. En consecuencia, no podríamos hablar de una representatividad legislativa asociada a la voluntad popular, sino me parece que estamos en presencia de un fenómeno de conveniencia política por encima del interés general de la población mexicana. Este hecho tendría que ser analizado tanto por las fuerzas políticas como por el legislativo mismo. Si no, podríamos correr el riesgo, tarde o temprano, si así la normatividad lo permite, en que los electores pudieran elegir a un presidente de la República por una fuerza o fuerzas políticas y este a la mitad del camino o inclusive empezando su gestión decidiera cambiarse a otra fuerza política independientemente de los votos manifestados. Consecuentemente, ¿en dónde queda la voluntad y el respeto al sufragio libre, universal, secreto e intransferible? Muchas gracias. Hasta la próxima.